bravísimo, bravísimo. El compañero que tenemos aquí de nombre Miguel Ángelo. Un aplauso. Hola, buenas noches. Buenas noches, gracias por ese aplauso. Miguel Ángel, sí. Hay personas que me están diciendo en la calle, me los topo yo, voy caminando y digo, ¿qué onda? No, pues qué, ¿verdad? Entonces me dicen, oye, y luego le digo, no, pues ahí estoy con Miguel Ángel. Dicen, oye, es que tengo un caso, ¿cómo le hago? ¿A dónde te mandan el caso? A través de Twitter, @MiguelÁngelTV, @MiguelÁngelTV, ahí checamos los casos o cualquier cosa que usted quiera que hagamos, lo hacemos. Bueno, y también me pueden mandar al mío. ¿Cuál es? El mío es @OscarBurgosTV. ¿Y usted me los pasa? Que los casos, los casos. ¿Por dónde quieres que te los pase? No, no, pues me los platicadito. ¿Puede ser por mensaje directo? No, me lo platica, usted los lee y lo selecciona y me envía algo. Ok, ok. Y por eso me los pasas. Pensé que a lo mejor querías que por mensaje directo. No, yo de pase no, por favor. No, yo ya tampoco. No, yo lo sé. Ya son 10 años. Lo bueno es que cuando salí de los pasis y de la fumada y del alcohol y quedé bien. Gracias a Dios. Qué bueno. No me hizo daño. Oye, a ver, al principio del programa ¿sí? dijiste que ibas a hacer preguntas, bueno, que hiciste preguntas uh-huh. a personas que opinaban de tener un trío. Así es. O sea, esto viene siendo, para que quede claro, estamos en un horario ya pues bastante tarde, para aquellos que dicen, es que los niños la están viendo. No tienen por qué estar los niños viendo televisión a esta hora, debían de estar dormidos. Entonces, como hay adultos viendo televisión, un trío es cuando se trata ya sea de dos hombres y una mujer, o dos mujeres y un hombre, o tres mujeres o tres hombres, según la predilección de cada quien. O a lo mejor invitan al perro, pues total. No, 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 no sé. No, si es una cochinada. ¿Por qué? Pues total. Bueno. Pues, un gran danés así grandote. ¡Órale, va! Es... con un conejo. Con un conejo. Sí. Bueno, no sé, el guarumo, puede ser el guarumo. Sí. O un caballo, ¿no? O un burro. No sé. Imagínate que le des una cubeta a un caballo y le avientes unos 10 Viagras y ¡órale, güey! ¿Eh? Y todo dentro de un Volkswagen y el vato, ¡eh! Bueno, creo que después de eso... Tocándote la ventana, ¡pum! ¡Pum! ¡Qué estúpido! Eres un estúpido. ¿Yo por qué? Yo no he dicho nada. Bueno, ¿y qué te...? Creo que después de esto ya el reportaje ya no va a impactar. Ya. Oye, imagínate que te cae gordo una maestra y ajá. trae un carrito así, un cupé, ¿no? Entonces tú a un caballo que viva cerca de la escuela y le das por una cubeta con... No, una cubeta con Viagra. Ah. Entonces a la hora que se ve de maestra, sueltas al y se va sobre el car y la maestra dice, ¡ay, quítemelo! Y el caballo tocándole. ¡Pau, pau, pau! Pero si no tiene brazo. ¿Eh? No tiene brazo. No, pues con el quinto. ¡Ah! Es que yo no sé. Ok. Entonces, veamos tu reportaje. Pregúntese usted, señor y señora, si su esposo o esposa le propone un trío, ¿qué diría? Aquí, Tacanijo. Ahora va. Bienvenidos a Tacanijo y el día de hoy estamos con el señor que se llama... Jesús Martínez Rocha. Señor Jesús Martínez, ¿qué pensaría usted si su esposa le propone hacer un trío sexual? Estoy soltero. ¡Lástima, madre! Soltero, pero suponiendo que esté casado, ¿qué pensaría usted? Ah, pues lo bonito del mundo. Diría que sí. Que sí. ¿Por qué? Porque son cosas que mandó Dios al mundo. ¡No! ¡Ya deja de fumar esa madre! Los tres. O sea, es un trío. Como... ¿Correcto? ¿Y cuál fue la pregunta, maestro? Ah, pues con viejas. Sí, cómo no, machísimos, ¿verdad? Pero sí aceptaría. Sí. Que su esposa le diga con otra. Ah, no. ¡Ya estoy hasta aquí de tu maldito vicio con el alcohol! Por eso, dos mujeres y usted. Ella. Ah, sí, pues... ¿Sí aceptaría? Sí. ¡Vaya! Hasta que por fin tenemos un ganador. Bueno, pues... Según las creencias o los gustos, ¿verdad? Pues que voy a pensarlo porque a lo mejor la otra también está buena, ¿verdad? ¿Usted oiga? No, pues yo no digo nada de eso. No, no, pues un trío. ¿Dos mujeres y usted? ¿Dos mujeres y usted? ¿Se lo avienta? Ay, no. Sí, no, y Don Chano también porque me ayuda. Ah, Don Chano también. Con él. No, pero cuatro no, oiga, cuatro no, tres. Ah, güey, esas cosas no le entro. Ay, no, oiga. Ay, no, la verdad no. Porque no estoy de acuerdo en que haya otra tercera persona, nada más.
a un lado nada más porque haya escogido ser así. ¡Y buenas con el metiche! Perfecto. ¿El señor qué dice? Cómeme inmediatamente. Se cree alimento el señor. Gracias, señor. Y la última pregunta. Nunca me ha gustado esa cosa. Tendría muchos problemas. ¿Por qué? No sé. Nunca he tenido un trío. Le pediría que me dejara pensarlo solo un poco. ¿Cuánto tiempo? 5 minutos. Y bueno, suponiendo que lo piensas, imagínate que ya pasaron esos 5 minutos. ¿Qué le vas a decir? Está bien, ¿por qué no? Cómeme inmediatamente. Bueno, ahora, Miguel Ángel. Yo no juego, yo entrevisto. Dime, ¿tú qué pensarías si tu chava te dice, oye, quiero invitar a un amigo, ¿cómo ves? No, pues le digo que no. ¿Por qué no? Negativo. ¿Negativo? No. Por no haciendo y luego se le antoje que tú también... No. Y además, una pareja, pues son dos. Ok, pero si te dice ella, invité a una amiga... Si fuera mi novia formal, sí, le diría que no. Y si fuera una novia pasajera... ¿De qué camión? Pues de un ruta bueno. Ajá. Tampoco aceptaría. Bueno, ahora, que te llegue una amiga casual. Sí. De esas de que, nomás, que es para eso nomás. Espero que mi hija esté dormida en ese momento. Yo creo que sí, debe estar dormida, son las 11:10. Y entonces te trae una chava, pero preciosa, y te dice, los tres. Y a la hora que se quita la ropa, bolas, güey. Como el caballo. Y nada, que era un vato. Bueno, tengo y tú ya estás ahí. Tengo una pregunta así para el día de mañana. No me digas. Sí, mañana algo así. Bien por Miguel Ángelo. Gracias. Después del corte, acuérdense que hoy tenemos en vivo aquí a Carla Cecilia y ahora con sus videos espectaculares. Pero antes, el perro Guarumo y Guarumín y el malvado del maestro Bracamonte que no quiere aceptar su paternidad. Está mal ese maestro enfermo. Está enfermo, ya lo sabemos. Puta, para enfermos él. Esas no tríos, cuádruples, quintuples. Quiero decirle que estamos de este lado ya listo y preparado porque viene el perro Guarumo para acá. Y el maestro este, ¿cómo se llama? Bracamonte. Ese vato, vienen los dos. Y ahorita estaremos platicando de todo el rollo porque Guarumín está sufriendo en este momento, está llorillón. ¿Usted cree que sea su papá, hermano Gilbert? Yo no tengo idea. No tengo... ¿Se escapó? También. No tengo la menor idea. Pero, ¿qué le parece si ahorita resolvemos ese caso? Por lo pronto, vamos del otro lado del estudio. Ahí está el señor Oscar Burgos, que tiene una entrevista muy interesante. Adelante. No se vaya usted a perder al perro Guarumo un momento más con Guarumín y el maestro Bracamonte. Vamos a ver quién es realmente el padre de este perrito. Bueno, y yo quiero decirles que desde un principio había anunciado la presencia de una compañera de Televisa Monterrey que ahora está en Los Ángeles haciendo videos allá. Entonces, una entrevista muy divertida porque ella empezó haciendo videos aquí en Monterrey en un programa llamado Regio Musical. Cuando Mijares era apenas un escuincle, cuando Tatiana hacía cosas pop, fue la que le hizo el video a Pipo de Sonríe, fue la que hizo con Bronco, con Lupe, uno donde sale de Cavernícola, que Misada era la muchacha chicha de la película Gacha. Todo eso lo tenemos en un momento con esta entrevista que es con Perla Cecilia Ayala. ¡Yeah! Vente para acá. Aquí está. Aquí viene. Debe venir ya acompañada de Betsy y de Betty. Estas chicas preciosas. Ven para acá. Mira, ¿ya viste el fondo musical que está? ¡Oye, qué maravilla! Es Get Back de los Beatles. Ni más ni menos, es que este hombre y yo somos fanáticos, pero a morir, ¿verdad, Oscar? Beatlemaníacos a morir. Por supuesto. A ver, Perla Cecilia Ayala, tú empezaste en Televisa Monterrey. Así es.
cuando todavía no era ni siquiera de Televisa, cuando Mario Quintanilla, don Mario Quintanilla, con todo respeto, hizo el canal 3 XEFB. Y tú estabas en el canal 3, cadena, digamos, televisora del norte, ¿te acuerdas? Muy bien. Y entonces empezaste con Héctor Martínez Cavazos en un programa que se llamaba Esta Mañana. Exactamente, Héctor Martínez, ahora sí que fue el que, la primera persona que creyó en mí. Estamos viendo hoy Historia Patria, vean nada más. Tú eres. Soy yo, aunque usted no lo crea, vean nada más mis pelos y el maquillaje, parecía Thundercats. ¿Estamos hablando del 85? Sí, más o menos por ahí. Y fíjate que el señor Martínez, que en gloria esté, fue un segundo papá para mí. Tú sabes que yo lo quise mucho, fue la primera persona que creyó en mí. Y yo siempre, no sé, después de ese apoyo que tuve de don Héctor, yo siempre dije que toda mi carrera iba a tratar de apoyar a los nuevos valores, Oscar. Ajá. Y siempre que estuviera en mis manos y yo pudiera, pues le iba a dar la misma oportunidad que él me dio a mí. Y creo que no me he equivocado, porque la prueba viviente de que tengo buen ojo para el talento es este señor que está aquí. Ok, yo le voy a platicar esta parte de la historia. Yo estaba viviendo en Tampico, Tamaulipas. Y entonces había un programa, un proyecto que se llamaba Superondas Musicales de Sabritas, en donde ella era la productora. Y esta realización era en Guadalajara, en León, en Tampico, en Monterrey. Así es. Entonces, cuando yo hago el programa en Tampico, Perla me ve y dice, tráiganse a Burgos, a Monterrey, y hacemos un casting, Adal Ramones y yo. Y entonces ella escoge de los dos a Oscar Burgos, cosa que nos ha agradecido toda la vida Adal, porque por eso se fue a México y triunfó. Oye, pero sí es cierto, porque Adal hizo el casting igualmente como tú y mucha gente más que ha hecho cosas importantes después también en su carrera, pero yo creo que no me equivoqué, que realmente el talento de este hombre es increíble, y no solamente se quedó con el programa de Superondas Musicales de Sabritas, sino que fue tanto el éxito que tuvo que se quedó. Ahora sí que, pues para siempre en Monterrey. Porque entonces, chido, gracias, Perla. La cosa es que ella diseñó un proyecto para esta empresa que se llamaba Regio Musical. Entonces le propone Héctor Martínez Cavazos, le dice, mire, don Héctor, Burgos se va a regresar a Tampico, ¿por qué no lo mete en mi lugar en Esta Mañana? Entonces yo me quedo en Esta Mañana y de ahí ya hago mi carrera aquí, de la cual siempre he dicho que yo estoy aquí gracias a ti. Así que es la culpable. Usted es la culpable. Ni Pocahontas. Oye, no acepto devoluciones, ¿eh? Así que ya lo tienen aquí, y me dice Pocahontas por mi marido, ahora sí que el John Smith, que es americano, y que bueno, pues siempre nos ha dicho así con todo el cariño del mundo, yo lo quiero muchísimo, de verdad. Ha sido un gran compañero, un gran amigo y un excelente profesional que hasta el momento sigue demostrando que hay o no hay talento, chicos. ¡Eso, chicos! ¡Eso! Gracias, compañera. No, pues a puro cebollazo nos la puro vamos a llevar. Tío, sí. Oye, espérame, un día les voy a contar una historia muy simpática. Esta mujer y su mamá son increíbles juntas, ¿no? Son, y aquí está, por cierto, le mando aquí, saludos. Aquí está su mamá preciosa. Entonces, un día van caminando, haciendo caminata ellas dos, ¿no? En la banqueta iban, según ellas, muy deportistas, ¿no? Con sus pants y todo. Yo iba atrás en el carro, las veo, y entonces me voy despacito detrás de ellas sin alcanzarlas, ¿no? Hacia atrásito. Sí, sí. Digo, adiós, chiquitas, ¿por qué tan solitas, mis reinas? ¿Te acuerdas? No lo pelees, seguían caminando, no le hagas caso, no voltees. Adiós, muñecas. Y luego ya me acerco y le digo, ¡soy yo, Sandra! Y yo, ¡burros, burros! Porque quiero que sepan que yo le puse Oscar Burros. Oscar Burros.